Saludos a toda la comunidad de Véndelo. Es un gusto poderlos acompañar en una nueva emisión de Webinars Véndelo. El día de hoy, de nuevo, traemos mucha información de valor para ustedes. Una historia muy inspiradora de un e-commerce en la categoría de snacks saludables. Vamos a hablar un poco sobre cómo Mani Bros, después de una feria muy importante acá en el país, se dio cuenta que Véndelo existía, empezó a usarlo y pues ya después de varios años, ya de los 2 años que llevamos en el mercado acompañándolos, ellos pues dan fe de las garantías y el respaldo que brinda Véndelo. También vamos a tener unos datos de la plataforma muy interesantes, un producto del día muy ganador y un invitado que también nos va a dar información muy valiosa para tener una excelente gestión de la operación de nuestras tiendas. Se trata de un agente de coordinadora mercantil, la empresa aliada de logística que tenemos para la plataforma. Él nos va a acompañar el día de hoy para hablarnos un poco de los detalles que debemos tener en cuenta para hacer un muy buen proceso de empaque y alistamiento, y también vamos a pedirle un par de opiniones o de recomendaciones para cuando tengamos ventas, en el caso de los asociados, en donde el comprador ingrese o ponga en el carrito de compras productos que están en bodegas en diferentes ciudades o en diferentes orígenes. Entonces, bastante tela por cortar el día de hoy. Vamos con nuestra sección de comunidad para empezar el programa. Bueno, muy buenas tardes, Cindy. Es un gusto poder acompañarte y tenerte con nosotros el día de hoy para compartir todo lo que ha sido tu experiencia con Véndelo y para que le cuentes a la comunidad cuáles son esas estrategias que te funcionan y cómo poco a poco o cómo más rápidamente pueden tomar fuerza en la industria de las ventas por internet, que son un boom en la actualidad. Entonces, bienvenida, Cindy, al programa. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. De antemano me pido disculpas por las inconvenientes que tuvimos con el internet, pero aquí estamos para hablar un poco sobre Véndelo. No te preocupes, sí, claro. Le explicamos a la comunidad, teníamos presupuestado estar a las 3 en punto, pero tuvimos un pequeño problema de señal que ya logramos resolver y por eso estamos con Cindy el día de hoy para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia con la plataforma de Véndelo. Cindy, para tu equipo de trabajo, ¿qué representa Véndelo? ¿Cuál es la solución que le brindamos a tu equipo? ¿Y por qué le recomendarías a las personas en Colombia que utilicen la herramienta que tú estás utilizando con tu equipo de trabajo para vender por internet en la actualidad a todo el país? Nosotros, para poder llegar a todo el país, a nuestros diferentes clientes, decidimos utilizar Véndelo, ya que es una plataforma segura, amigable con el cliente, y si alguna duda se la resuelve. Tiene varias opciones también de que el cliente se pueda acomodar a sus gustos, tamaños. El cliente puede hacer rastreo. Como te explicabas, nosotros, al ser aliados con Véndelo, coordinadora de la empresa transportadora que maneja los envíos, excelente, muy cumplida con las guías, la forma de empacar. Por ejemplo, si ven que está muy floja la caja, el mensajero nos recuerda, mira, colócale más cinta o jórrala un poquito más. Estamos muy contentos con Véndelo, siendo nuestro aliado para llegar a nuestros diferentes clientes. Listo, perfecto. No, nos alegra muchísimo, nos complace muchísimo saber que estás a gusto con el servicio que al día de hoy te ha prestado la plataforma. Y aquí estamos visitando tu tienda, queremos que la comunidad vea ejemplos de tiendas con una buena estética. Tiene un logo muy bonito, muy legible, seguramente pues puede apreciarse perfecto desde móviles y desde computadores, y tienes un portafolio bastante amplio. Tu categoría es una categoría que también digamos que está en auge. Tenemos en la plataforma varias tiendas que venden este tipo de snacks, no precisamente a través del maní. Ustedes son los más fuertes que tenemos en la categoría de maní y tienen mucha variedad. Quisiéramos que nos hables un poco de eso, en dónde podemos encontrar a la marca, cómo es ese proceso de producción. Ustedes transforman el maní desde cero, veo que tienen muchísimas cremas, mantequillas. Entonces, ¿cuáles son esas variaciones y cuál es la forma en que ustedes venden? ¿A través de qué medios se promocionan? Cuéntale, porfa, a los muchachos de la comunidad, a las personas que nos están acompañando, cómo pueden empezar a cerrar ventas utilizando la herramienta. Nosotros comenzamos desde el maní entero, el típico maní que todos conocemos, pero es sin sal.
lo procesamos en un molino, pasándolo a varios veces para que se forme la crema de maní, y tenemos dos bases que son nuestras clásicas, la smooth y la crunchy, que es solo sal marina y maní tostado. Ya de estos derivan cacao, coconut y honey, que son cremas de maní 100% naturales, sin endulzantes ni conservantes, a excepción de que en este caso honey sería como un endulzante, y en la de cacao también la endulzamos con panela orgánica, pero son materias primas totalmente saludables. Genial, de bonito. Ahí también se deriva... Sí. No, dale, continúa, por favor. Tranquilo. De ahí también se derivan nuestras exóticas, que son de Quiroquía, Amazon Spices Picante, Coffee y Blue Agave, que es café y miel de agave, y Abocado y Borojó, que es aguacate y borojó. Son sabores un poquito más extraños, un poco raros para los colombianos, ya que nuestra empresa la fundó, la fundaron dos pues extranjeros de Nueva Zelanda, ya que ellos vieron que acá no habían una crema de maní natural, que no fuera así como plástico, sin brillo, pues simple. Entonces, nosotros, para llegar más a nuestros clientes, que no les tengan miedo a probarlas, que sepan que es un producto saludable, que no van a perder su dinero, al principio hacíamos un tipo de degustaciones, la gente se animaba, le gustaba lo que tú decías del logo, cada uno de nuestros sabores tiene diferentes colores, diferentes tipos de logos, en la esturilla, en otras en mate. También estamos manejando dos tamaños, próximamente vamos a sacar temas de almendras. Estamos, pues nuestra sede principal se encuentra en Medellín. Tenemos varios puntos de venta como frutos y semillas, mercado orgánico, un proveedor que se llama Daifood. Ya hemos llegado a Bogotá, el lugar más lejos en el que nos encontramos es Quito. Pero, por ejemplo, no hemos abarcado todo Colombia, entonces por esa razón decidimos manejar Véndelo, ya que desde cualquier parte de Colombia el cliente puede escoger su producto y le llega seguro, sin perder el dinero, sin riesgo de que le llegue roto, ningún inconveniente. Cuéntanos, por favor, qué bueno, qué lindo saber toda esa información sobre Mani Bros, y pues nos encanta que estés en el programa y contarle a la gente cómo fue que nos conocimos. Nosotros participamos en varias ferias comerciales muy importantes y pues ahí hicimos el speech, compartimos con Dani, el gerente general de la marca, el neozelandés que tú mencionas en la conversación, y creemos que somos unas marcas muy compatibles, que le creemos a lo moderno, que le creemos a lo nuevo, que le creemos a las alianzas, a la unión. Por eso engranamos también ese día y en adelante pues nunca cortamos la comunicación. De ahí, desde que nos conocieron, pues tuvieron la buena fe de descargar la aplicación cuando eso no teníamos la versión web. Fue un proceso muy bonito, muy juicioso. Empezaron a consultarnos todas las dudas que tuvieron y muy rápidamente empezaron a despachar. Sería muy bueno que nos cuentes en la actualidad cuál es el medio de pago que, por ejemplo, más emplean tus clientes. ¿Cuál es la forma de pago que más le gusta utilizar a tus clientes? O tú, ¿cómo incentivas a los clientes a que utilicen una u otra forma de pago? La que más usan es a partir de tarjeta de débito. Yo he hablado con varios clientes que a veces tienen alguna duda o nunca han comprado por internet en primera compra, y siento que son la más segura, ya que ellos ingresan un dato, no tienen que, no sé, por ejemplo, ay no, consígnamelo a este número o a este número de cuenta, y que ellos tengan ese temor de no, pero... pues si me va a llegar, no me va a llegar. Entonces ya en Véndelo tenemos toda nuestra información, nuestra cuenta bancaria, y siempre que es la manera más segura para nuestros clientes. Genial. Pues ahí le hacemos una invitación al resto de la comunidad de la plataforma. En la actualidad, pues es gran parte, pues la mayoría de transacciones se dan bajo el pago contra entrega, pero Mani Bros es una muestra, es un botón para la muestra de que las personas en Colombia todos los días están un poco más confiadas, y de que si nosotros empleamos una buena comunicación y les enseñamos en modo tutorial cómo llevar a cabo las compras con otros medios de pago diferentes al contraentrega, garantizando nuestra confiabilidad y credibilidad, pues vamos a lograr tener la confianza por parte de los clientes. Y de esta forma vamos a lograr que ellos aprendan a comprar automáticamente,
Sabemos que una de las ventajas de tener una tienda virtual es que los clientes desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora pueden visitarnos y solicitar sus órdenes sin necesidad de que los atendamos de manera personalizada. Entonces, súper ganador esta característica puntual que presenta la operación de la tienda de Manny Bros. Cindy, te agradecemos muchísimo por la información. Ya vamos a continuar contigo y por ahora vamos a hablar un poco de los avances tecnológicos que tenemos desde la última actualización que lanzamos. Bueno, como ustedes saben, Vende lo realizó una última actualización hace poco tiempo y uno de los detalles más importantes que involucraba esta actualización era el tema del carrito de compras. Entonces, vamos a hacerle unas recomendaciones muy puntuales a ustedes para que tengan claro este funcionamiento y pues evitemos que se presenten novedades cuando los clientes compren en nuestras tiendas productos que estén despachados desde diferentes orígenes. Eso es un tema bastante importante que tener en cuenta. Entonces, vamos a enseñarles ya mismo esta información. Vamos a ingresar acá a vendelo.com. Estoy acá esperando que cargue la información. Bueno, entonces aquí encontré. Bueno, ahora sí, lo tenemos, por favor, equipo, pongámoslo en pantalla. Acá está la información sobre el carrito de compras y la actualización que tenemos. Después de mucho esperarlo, ahora tu tienda cuenta con un carrito de compras y lo mejor es que puedes recibir ventas de múltiples productos de un mismo proveedor o de distintos proveedores. ¿Cómo funciona? Si se adquieren múltiples productos de un mismo proveedor, el carrito de compras tradicional, este va a generar un solo número de PIN y va a generar un solo flete o envío. Es decir, que todos los productos que el comprador agregue al carrito van a llegarle en un mismo momento y va a tener que hacer una sola cancelación en caso de que sea pago contra entrega o en caso de que sea PSE, recibirá una sola unidad de empaque o, en otro caso, pues todas las unidades de empaque en un mismo momento. A diferencia del segundo caso, que involucra el modelo de dropshipping, cuando nuestros asociados empiezan a agregar desde la bodega de productos artículos que son despachados por proveedores que están ubicados en diferentes ciudades, entonces debe funcionar diferente al modo carrito tradicional y aquí vamos a explicarles cómo sería bajo el esquema de que Vende lo ha propiciado para que los usuarios asociados puedan vender productos de diferentes proveedores. Si se adquieren múltiples productos de distintos proveedores, este va a generar unos subpines por cada proveedor. A su vez, se va a cotizar un flete por cada uno de los pedidos que se estén haciendo. Es decir, si yo, por ejemplo, agrego este celular y tengo un costo por el envío y agrego un celular o un artículo, unos audífonos que son de otro proveedor en la misma tienda, entonces se va a cargar un costo de envío también para el auricular y al final de todo el pedido voy a tener un PIN por cada producto o artículo que haya solicitado. De esta forma, si yo pago en línea o si voy a pagar contra entrega, es posible que reciba, lo más probable es que reciba todos los artículos por separado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy ubicado, digamos, en la ciudad de Santander, en Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta, en Santander, y hago una compra en la cual me van a despachar un producto desde Nariño Pasto, donde tenemos unas tiendas muy interesantes, y otro producto, digamos, desde Pereira, donde también tenemos una comunidad muy activa. Entonces, es posible que el producto que es despachado desde Pereira por tener un trayecto mucho más corto, llegue primero a la ciudad de Cúcuta, Santander.
pero no quiere decir que ha llegado el pedido incompleto, que es la confusión que algunos de los compradores tienen en ocasiones. Como pidieron varios artículos, esperan recibirlos al mismo momento, no siendo conscientes porque a veces no leen las notificaciones que nosotros les enviamos de que puede que le lleguen en momentos distintos. Entonces, es muy importante que tengamos identificado esto, más que todo pues dirigiéndonos a las personas que están en la modalidad de asociados. Cuando ustedes vean que reciben una orden de compra que involucra productos de diferentes proveedores, tómense la tarea, pues es mejor, es una recomendación muy puntual, ustedes lo deciden, pero nosotros les recomendamos que contacten a la persona compradora con los datos que reciben de la misma en el PIN del pedido, en la sección de pedidos de la plataforma, y le den a entender que así como puede llegarle el producto, todos los productos al mismo tiempo, pueden llegarle por separados, por lo que deberá cancelar cada uno por aparte en caso de que sea pago contra entrega o recibir unidades en diferentes momentos o días si pagó anticipadamente en línea con su tarjeta de débito o crédito. Entonces, ahí está esa claridad, súper importante que lo tengamos claro. Y ahora vamos a darle paso a nuestro segundo invitado del día, el señor Simón López, que nos acompaña de parte de Coordinadora Mercantil para darnos más información de valor. Bueno, muchos saludos, Simón. Nos encanta tenerte acá con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por sacar tu tiempo y por prestarte para compartir con toda la comunidad de esta plataforma que todos los días sigue dando de qué hablar, dando resultados muy ganadores y dándole, incrementando las oportunidades de todas las personas emprendedoras en Colombia para que sigan llevando adelante y a otros niveles sus negocios. Nos encanta tenerte el día de hoy y cuéntanos, Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y a qué te dedicas primero que todo en una empresa tan grande y de tanto respaldo como coordinadora? Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad, el gusto es mío de estar acompañándolos pues, en este espacio. Súper interesante, súper chévere, pues, sobre todo una empresa como Véndelo, que está creciendo de una manera supremamente impresionante y dándole pues, como esa mano a los pequeños negocios, medianos negocios que vienen creciendo en todo este mundo digital. Yo trabajo en una mercantil, tengo el rol de liderar los nuevos proyectos en la organización, tanto proyectos internos como externos. Y la verdad es que al final el objetivo que se tiene, tanto de la empresa como del área, es revisar esas necesidades que tiene el consumidor, revisar las necesidades que tienen nuestros clientes, cómo podemos nosotros darle valor, ¿sí?, a ese pequeño empresario, a ese gran empresario, que si bien coordinadora trabaja con múltiples clientes, pues a todos los tenemos que tratar por igual, a todos los tenemos que satisfacer, siempre pensando pues que nosotros más que un servicio normal de entrega es una experiencia general desde que se recibe un paquete hasta que se le entrega al destinatario final. Total, total, así es. Por eso todas las personas que utilizan la plataforma y que nos acompañan con sus testimonios acá nos hablan de lo satisfechas que se sienten con todo el despliegue logístico que les brinda Coordinadora a través de la plataforma de Véndelo. Y es de eso de lo que hablamos cuando hablamos de comercio electrónico colaborativo, de trabajo en equipo. Nos gusta que las empresas o los negocios, por más grandes o pequeños que sean, se catapulten y puedan pues, lograr sus objetivos y sus metas. Más que todo, primordialmente, para que sean sostenibles y en el tiempo pues crezcan y pues sigamos creciendo todos juntos, ¿cierto? Eso es algo que nos beneficia en cadena. Totalmente, totalmente. Quisiera entonces, Simón, que hablemos de los temas que habíamos preparado para toda nuestra comunidad y vamos a hablarnos sobre algunas recomendaciones puntuales en el proceso de empaque y algunas recomendaciones muy puntuales también en el proceso de alistamiento, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco de eso, por favor, Simón. Claro que sí. Inclusive me retomo la invitada anterior mostrando su tienda. Y creo que es un claro ejemplo, pues, como parpia a las recomendaciones que tenemos. Vemos que nosotros, que todas las tiendas, los clientes hacen un esfuerzo muy grande por tener un front supremamente interesante, por tener una experiencia de usuario supremamente buena. Y al final nosotros, como último eslabón de la cadena, no podemos defraudarlos, digámoslo así, entregando mal, ¿sí?, su producto. Entonces, nosotros, como tenía diciendo anteriormente, nosotros más que un servicio queremos que sea una experiencia. O sea, que desde que yo recojo un paquete como coordinador, hago todo un proceso logístico y se lo entrego al destinatario final,
él cuando lo reciba no sea como que recibió un paquete y ya, sino que reciba realmente una experiencia. ¿Cómo le damos una experiencia? Todo parte de un buen empaque. Si bien nosotros tenemos un cuidado supremamente grande con todas las unidades, con todo lo que manipulamos, siempre de unidades y demás, y es bueno, digamos, prepararse para evitar de pronto algún tipo de daño que pueda ocurrir. Es por eso que nosotros estamos dando, inculcando a todos nuestros clientes que tengan una cultura de empaque supremamente buena, que utilicen cajas buenas, que cierren bien, ¿sí? Que si la caja es demasiado grande para el producto que está dentro, que entonces que la llenen con alguna cosa para evitar ese movimiento, ese posible, ¿sí? Daño que pueda tener la unidad. Y es por eso que nosotros desde Coordinadora estamos también dando una manito, poniendo a disposición una tienda virtual de empaque, donde si no tienen la posibilidad de conseguir una caja, una cinta, una bolsa, nosotros la estamos entregando, ¿sí? Y como te digo, es dando pie o apoyándonos mucho en crear esa cultura, venga juntos, porque todo este tema de la logística y todo este tema del comercio electrónico es algo juntos, y es Coordinadora hace su parte y va a poner todo de su parte y va a hacer el mejor servicio que pueda dar, pero también nosotros como clientes, ¿sí? Como dueños de tienda, en el caso de venderlo, ¿cómo podemos nosotros ayudarle también a la logística? Porque al final eso se va a repercutir, pues, en una experiencia positiva para el comprador final. Total, me parece muy valiosa la recomendación y toda esa información que nos das. Aquí estamos viendo, Simón, en pantalla, la tienda virtual de Coordinadora. En un principio, pues, los usuarios nos pedían los empaques, nos decían que cómo podían hacer para conseguirlos, y nosotros le pedimos a Coordinadora que propiciara este espacio y pues acudieron muy bien a nuestra solicitud, a nuestro pedido, y pues aquí podemos ver que tienen unas alternativas muy buenas, que además de que son empaques muy resistentes, tienen unos volúmenes que hacen que salgan demasiado económicos. Es decir que de seguro va a ser un costo muy equiparable con el empaque que están utilizando en la actualidad, pero el resultado va a ser distinto porque la mercancía va a estar mucho más protegida. Eso es un tema muy profesional. Yo soy usuario de la plataforma pues desde su inicio y he utilizado estos empaques y pues puedo dar fe y puedo decir decir que he evidenciado que funcionan muy bien y que es muy importante, esos pequeños detalles hacen la diferencia. Pensaría uno que el empaque no es tan importante, pero sí lo termina siendo cuando pues, pensamos que la mercancía va a pasar días en camiones, que en algunas ocasiones el cliente no va a estar para recibir en el primer intento, que el producto o el artículo va a pasar por muchas manos, entonces en toda esa cadena logística. Entonces un buen empaque va a ser fundamental para que siempre nuestro cliente comprador, que pues, al final de cuentas es el más importante en la cadena, quede satisfecho para que siga comprando y sigamos todos siendo parte de todo este proceso de venta que se da a través de la internet. Simón, muchísimas gracias por esta información y cuéntanos si tienes algún otro detalle importante que debamos tener en cuenta acerca de estos temas de empaques y de despacho de mercancía. No, yo creo que a nivel de empaques, como el mensaje es, venga, somos un equipo, ¿sí? Tanto la tienda como el consumidor, como todos, hacemos parte de una cadena logística y si todos ponemos de nuestra parte, pues la experiencia va a ser muy positiva para todos. Eso también se remite al tema de la información. O sea, yo como tienda, cuando ingreso la información de mis productos, lo más importante es yo ingresar la información real, volumen, las medidas, un peso real, porque eso al final también a nosotros como cadena logística, operador logística, nos sirve mucho porque eso también nos ayuda a nosotros a programarnos, a planear qué tipo de vehículos puedo utilizar. Y por el lado del remitente, obviamente, por ejemplo, el tema de la dirección de envío es súper importante que la editen correctamente para evitarnos reprocesos y demás. Y al final, como todo, y como Coordinadora siempre lo ha tenido de primero, pues como en sus estándares, es poderle dar un muy buen servicio a nuestros clientes. Bueno, Simón, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. La verdad que es información muy valiosa, muy importante. Esperamos que la hayan asimilado de perfecta forma. Ya saben que pueden ingresar muy fácil a través de www.coordinadora.com. Ahí van a darle clic en la pestaña de portafolio y van a ver tienda virtual de empaques. Cuando hagan clic en tienda virtual de empaques, van a poder muy fácilmente elegir qué es lo que quieren, lo agregan al carrito y simplemente van a tener que ir a elegir la forma de pago y terminar de montar el pedido para recibir a domicilio todos estos empaques que son de muy, muy alta calidad y pues van a nutrir mucho la experiencia de compra de nuestros usuarios. Hasta la próxima, Simón.
Muchísimas gracias, que esté muy bien. Igualmente, gracias. Bueno, por ahora les hacemos una recomendación de mucho valor, el producto del día. Vamos con lo que sigue. Bueno, y seguimos con las recomendaciones y los productos para la época de final de año. Nos parece muy importante, sabemos que ya todo está volviendo a la normalidad, afortunadamente, y que la gente pues quiere estar, digamos, en la mejor forma posible para poder disfrutar de todas las actividades y de retomar o reactivar nuestra vida social, ¿cierto? Entonces, por eso queremos recomendarles un producto muy ganador que tenemos en la bodega de productos. Se trata de esta balanza, es una pesa digital en vidrio templado. Tiene, como pueden verlo, el tablero digital. Ya mismo les voy a enseñar desde la bodega de productos cómo la pueden agregar. Se ve muy bonita en pantalla, miren, es demasiado liviana, es en vidrio templado, su alto es de 1.8, o sea, pueden guardarla súper fácil, llevársela a los viajes, a los paseos, al gimnasio, etc. Entonces, es una muy buena alternativa para que pongamos en campaña. En este momento está disponible en la bodega, ya vamos a verlo cómo la vamos a agregar. Le pedimos, por favor, al equipo de producción que veamos la plataforma. Entonces, ya saben, es muy fácil agregar un producto desde la bodega de productos. Estamos en el home de nuestra tienda, que está al inicio de nuestra cuenta en la plataforma. Vamos a la sección bodega de productos. Buscamos el nombre del producto. En este caso, pesa digital. El proveedor para el día de hoy es Texpo Ideas. El precio de venta de la pesa es de 69 mil pesos. La comisión es del 23%. Es decir, que por cada unidad de pesa que tú vendas en tu tienda, vas a recibir 16 mil pesos. Si, pues, si nos ponemos una meta mensual, digamos que vender 20 pesas, pues el ticket de ese producto está casi de 70 mil pesos. Es un ticket promedio al promedio de la plataforma, muy aproximado. 10 o 20 pesas pueden ser una meta muy alcanzable. 10 pesas serían 160 mil pesos. Pues creo que sería una gota muy interesante para engordar un poco nuestra chequera en este mes de amor y amistad y en esta época de final de año, que pues, obviamente lo que queremos es pasarla de lo mejor y tener una economía muy próspera para compartir en familia con nuestros seres queridos y digamos que darnos gustos como nos los merecemos, porque para eso es que obviamente trabajamos y emprendemos, para cumplir nuestras metas y poder satisfacer todas nuestras necesidades, deseos y problemas. Entonces ahí está la invitación, búsquenla como pesa digital, está muy fácil de reconocer, ustedes de uno la van a ver, y empiecen a recomendarla ya a todas sus redes sociales y a todos sus amigos de forma presencial. Vamos a continuar entonces con nuestra historia del día de hoy. Bueno, Cindy, continuamos contigo. ¿Estás ahí todavía? Sí, hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Por último, quisiéramos que le digas a la gente cómo apareces en redes sociales o a qué línea de WhatsApp se pueden contactar contigo, bien sea para todo tipo de negocio que puedan hacer. Recuerden que pueden comprar los productos de Manibro sin ningún problema. También pueden negociar con Cindy la posibilidad de que les compartan comisiones para que ustedes los distribuyan en sus tiendas. Pues no sé qué opines de eso, Cindy, para ser proveedora de la plataforma, de algunos asociados. Y por último, pues también la posibilidad de que Cindy agregue a su portafolio algunos productos que hagan match con su línea de productos de snacks saludables. En algún momento con Dani hablamos de algunas alianzas y eso es algo también muy bonito de Vende, lo que permite que se hagan alianzas, que marcas se impulsen con productos complementarios. Entonces, eso es otro plus que agrega el dropshipping a nuestras tiendas, la posibilidad de complementar nuestro portafolio con productos que de pronto no producimos, que se salen de nuestra producción, pero que si están acompañados del producto que sí producimos, puede tener muy buenos resultados comercial y económicamente hablando. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo te encontramos en redes sociales y te damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Dale. En Instagram nos encuentras como manin.bros con una S. Y nuestra página de Véndelo es manibros.véndelo.com. Ya digamos, si alguien está interesado en ser distribuidor, se puede comunicar directamente con nosotros en Instagram y ya de ahí lo comunicarían directamente conmigo.
Listo, perfecto. O sea que sí está abierta la puerta para las personas que quieran vender los productos de Mani Bros. Si tienen público fitness, público de bienestar, de salud y belleza o de nutrición, son públicos que son muy afines a este producto, entonces ya lo saben. Ahí está Cindy, te agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy. Que sigas utilizando la plataforma, vamos a estar ahí muy comprometidos con todo el equipo para seguir brindándote una experiencia muy ganadora y muy positiva, y le damos las gracias a todos. Recuerden participar en la actividad que estamos haciendo en nuestras redes sociales. Es muy sencillo, vayan, le dan las condiciones, cuáles son los pasos, y recuerden que se elegirá una persona de manera aleatoria para recibir un regalo de 1 millón de pesos para pautar a través de Facebook Ads los productos que vendan en su tienda de Véndelo. Y además de eso, vamos a recibir la asesoría de un experto en marketing digital para que el presupuesto sea muy bien destinado, y además de eso, recibir conocimiento, trucos, tips y consejos de parte de personas especialistas en el tema de marketing, para que más adelante, después de gastar ese 1 millón de pesos, pues sigamos con, digamos, dominio del tema y apasionándonos para seguir dándole presupuesto a nuestras redes sociales y aumentando las ventas y los resultados que tenemos todos los días. Con esta información nos despedimos el día de hoy. Estamos muy contentos de poderlos acompañar y de que ustedes también nos acompañen, y nos vemos en una próxima emisión de Webinars Véndelo. Ya lo saben, vende a tu manera, vive a tu manera. Hasta la próxima.